Y nos vamos a la autopista Richeri, esto lo vimos bien tempranito. Fíjense esta imprudencia total al volante con este hombre que lleva a UPA a un pequeño nene. Y el nene va manejando este auto a 120 kilómetros por hora sobre la autopista Richeri, sentido hacia la General Paz. Todo comenzó a la altura de Camino de Cintura. Y fíjense, otro automovilista lo grabó, mandó el video a TN, intentó advertir a esta persona, pero no lo escuchó. La velocidad y fíjense también otro factor, el tránsito que rodea este auto. Que lo maneja un nene. No llegué a ver si se ve la patente, porque la verdad es para que alguien actúe de oficio en una cosa. Totalmente. ¿Ya ha pasado que actúan de oficio con el video ese que decías antes? Totalmente, totalmente. Había también en la autopista de Seiza Cañuelas. Dale. Que fue advertido incluso por la agencia de seguridad vial, en la que un papá le decía llevarlo derechito a una camioneta, a un nene de 7 años. Que le habían quitado la licencia. Bueno, la verdad es que está para que se la quiten. Y de paso le enseñé al hijo, mira, me quitaron la licencia porque viste lo que hice con vos, está mal, no se puede. Pésimo, Dios mío. Exactamente.